es bastante divertido porque tiene muchos cambios de ritmo, tiene saltos, es un circuito de aproximadamente 4 kilómetros, son las carreras de 4 a 5 vueltas, yo ahorita voy a correr máster, con lo que son 4 vueltas, y bueno, el tiempo de carrera es como una hora y media, más o menos 2 vueltas. Es chévere por eso, pues, porque es un circuito bastante técnico, el lugar es bien bonito, tiene pinos, tiene saltos. Bastante de cuidado porque hay mucha piedrita suelta que resbala, entonces hay que tener un poquito ahí cuidado con la tracción porque subiendo puede patinar porque está bastante suelto. Son las cosas más o menos que uno ve cuando hace la práctica, qué cambios vas a usar, en qué parte, y para eso es importante dar una vueltica antes de la carrera. Hola, aquí estoy con uno de los organizadores de este super evento, Orbea. ¿Cuál es tu nombre? Iván Castellano. Iván, un placer, mi nombre es María Elvira Giles. Igual, un placer. Cuéntame, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, este es nuestro sexto campeonato Orbea Race aquí en el Cerro del Café. Tenemos 6 años consecutivos haciéndolo. Esto ha llevado mucho esfuerzo, mucha dedicación, poder hacer esta pista de categoría mundial. Y bueno, nada, para nosotros es un placer siempre recibir a los mejores atletas del país para dar esta fiesta del ciclismo de montaña aquí en el Cerro del Café, en Naguanagua. ¿Cuánto tiempo se tardan en organizar todo esto y preparar la pista? Mira, para preparar la pista aproximadamente con 2 meses de anticipación. Y los últimos 15 días, si ya es solo adorno, marcar, poner la publicidad de nuestros patrocinantes y todo eso. Haciendo este circuito tenemos más de 8 años. ¿Es el único circuito que ustedes tienen o tienen otro? No, el de nosotros es aquí. Hay otros circuitos aquí en Naguanagua, como el que está en Tasajal, pero allá lo mantiene otro grupo de atletas. Entonces nosotros nos encargamos de mantener aquí el Cerro Café. Oye, buenísimo. Gracias por a la orden.
Gloria Ángela Rodríguez, posición 1, finalizó la carrera.